Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que pasó en el Senado. El senador de Morena, César Cravioto, acaba con los paniaguados y con la oposición con tremendas fotos que exhibe en el Senado de los gobiernos de Guanajuato, de Jalisco, que ocupan la policía para reprimir a la población, para reprimir a los mexicanos. Antes de poner el video y de ver cómo César Cravioto acaba con los paniaguados y con la oposición, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que pasó en el Senado y cómo el senador de Morena, César Cravioto, acaba con la oposición con tremendo mensaje y con los paniaguados. Vamos a escuchar qué es lo que dijo este senador de Morena. Llevo 13 meses en este Senado de la República escuchando a los azules, a los naranjas y a los incoloros decir que no se le cambia ni una coma a lo que manda el Ejecutivo. Pues hoy, justamente, estamos votando planteamientos que se hicieron en este Senado de la República para enriquecer el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados y ni así se atreven a respaldar una propuesta para ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en este país. Y se siguen yendo por las ramas, siguen desviando la discusión de este tema. Y la discusión es muy sencilla. Unos quieren que a partir del 2024 las Fuerzas Armadas dejen de ayudar en tareas de seguridad, y otros, que espero que seamos dos terceras partes de este Senado, queremos que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad hasta el 2028. Y en ese desviar la atención y en esas mentiras, dicen y repiten falacias, que se va a militarizar el país cuando llevamos varios sexenios con los militares ayudando en tareas de seguridad. Nos achacan atrocidades del pasado como si fueran atrocidades de este gobierno. Les recuerdo que en el 68, quien pidió la represión a los jóvenes fue Díaz Ordaz. En el 71 fue Echeverría. Todas las atrocidades de los militantes del PRD fueron decisiones de Salinas. Zedillo tuvo que ver con la masacre de Aguas Blancas y de Acteal. Fox con la represión en Atenco, ya ni hablar de las barbaridades que hizo el sexenio de Felipe Calderón, y por supuesto que Peña Nieto con los temas de Ayotzinapa y de Nochistlán. No van a haber en estos 6 años ninguna acción del Estado en contra de su población, y eso es lo que más coraje les da, que no ha habido en 4 años y que no va a haber en 6 años, y como vamos a ganar el 2024, no va a haber represión en 12 años en este país. Eso es lo que no les gusta. Pero sus argumentos son tan endebles que les voy a pasar algunas imágenes para que se den cuenta de lo equivocados que están. Miren, esta es la represión de la policía de Guanajuato. ¿Y a poco vamos a decir la policía de Guanajuato que ya no trabaje? No, tenemos que trabajar para que la policía de Guanajuato no reprima.
Y esta es la policía de Jalisco, otra policía represora. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que ya no estén en las calles? No, hay que trabajar para que la policía de Jalisco no reprima. O la policía de Querétaro, tampoco estamos llamando a que la policía de Querétaro ya no trabaje. Tenemos que hacer la labor para que la policía de Querétaro ya no reprima. Permítame, senador Cravioto, permitan al orador que desahogue su participación como ha sido en todos los casos. Gracias. Por favor, adelante, senador. Yo prefiero escuchar, en lugar de a los senadores y senadoras que no quieren ayudar al país, voy a leer lo que dicen algunos de sus gobernadores, porque son doble moral. ¿Qué dice Diego Sinué? Que le han ayudado mucho los 3,100 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en Guanajuato. ¿Qué dice Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua? Que los 1,450 elementos federales han ayudado a Chihuahua. ¿Qué dice Curi de Querétaro? Que yo siempre he sido uno de los primeros que busca reconocer al Ejército y a la Guardia Nacional. ¿Qué dice Enrique Alfaro de Jalisco? Necesitamos al Ejército ayudando en las tareas de seguridad nacional. Eso dicen sus gobernadores. Y ustedes votando en contra. Pero senador, el senador Fuentes Solís, ¿con qué objeto, senador? La pregunta. ¿Acepta el orador? Sí, acepto. Adelante, senador Fuentes Solís. Gracias. No, me estaban haciendo así las manos. Adelante, no, senador. No se les hizo. Adelante, senador Fuentes. Algunas de las tantas versiones que usted comenta, por cierto, válidas, porque es el deber del Ejército apoyar a todo el país. Algún gobernador de los que usted comenta se ha manifestado a favor de que la policía civil, la Guardia Nacional, que debe ser constitucionalmente una policía civil, sea militar. O sea, el tema aquí, yo creo, Cabrioto, y te lo digo porque creo que siguen confundidos, y tú también. O sea, el tema no es que el Ejército se repliegue en los cuarteles. Se ocupa a lo largo y ancho del país. Todos los gobernadores, incluyendo Claudia Sheinbaum, porque tiene un desmadre en Tepito, incluyendo a ella, lo ocupan, lo necesitan. Lamento mucho no ver elementos sobrados de la Marina del Ejército en Tepito, en la Lagunilla, en Iztapalapa, porque tienen un santo desmadre, es una inseguridad. Invítame ahorita unos tacos ahí, vamos tú y yo caminando. Vamos, órale, pero no creo. Pero ahora, bueno, déjame terminar. Concluya, senador. Déjame terminar. Entonces, están confundidos en eso. Nadie ha dicho que la Marina y el Ejército se repliegue. Lo que estamos en contra es lo que hicieron el 9 de septiembre pasado, en el cual la militarizaron. Si no lo hubieran militarizado, ahorita, al menos mi voto, lo tuvieran a favor. Ojalá me pueda contestar. No. Adelante, senador Cravioto. Es que estás confundido con el pasado, justamente. Ahorita lo único que estamos votando es que del 2024 continúen hasta el 2028 con las adecuaciones que se hicieron para que aquí se pueda revisar toda la actuación de las policías y de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Bien, pues cada quien está en su discurso. Y está bien, nosotros no les decimos que voten a favor, ya sabemos que ustedes no van a votar absolutamente nada a favor de lo que les propongamos. Es una constante decir no y no y no y no. Yo lo que les quiero enseñar por último es esta gráfica. Senador Porque Cravioto. Nosotros,
le hablamos al 80% de la población. El 80% de la población quieren más presencia militar en tareas de seguridad. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros le hablamos al 80% de la población y ustedes le hablan al 17% de la población. Ustedes suben a la tribuna a lograr retweets y likes en sus redes sociales y nosotros le hablamos a la mayoría de la población. Por eso ustedes pierden una y otra vez las elecciones, porque no han entendido esto. No han entendido que la mayoría de la población quiere que sigan las Fuerzas Armadas. Y aquí veo a muchos senadores y senadoras de estos estados. Yo espero que cuando termine esta discusión vayan a sus estados a decir: nosotros votamos en contra de que las Fuerzas Armadas sigan atendiendo tareas de seguridad. A ver cómo les va en sus estados, senadoras y senadores. Bueno amigos, si les gustó esta información, compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, déjanos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.